Bien, queridos amigos, ya vamos a empezar. Estamos en breve con la clase de plastilina para hacer a Slinky. Así que vayan alistando sus plastilinas, sus mondadientes y sus pañitos húmedos. Estamos en un ratito más para empezar a hacer a Slinky. Un saludo especial a Adrián Quispe, a Nicolás Aliaga, a Carlos Morocho también, a Eloísa Victoria, a Rebeca, a Gabrielito, a Megumi, a Gabriela. Ya vamos a empezar en un ratito más. Al amigo Lian también. Ya vamos a empezar en breve. Un saludo también a Jorge Guamaní, a Álvaro. Como saben, el día de hoy vamos a hacer a Slinky. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Vamos a hacer el día de hoy al personaje de Slinky. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en alguna película, no sé dónde, pero a ver, coméntenme si lo han visto, si conocen de él. ¿De acuerdo? Estamos a través de la plataforma de Facebook y también de YouTube de Plastifiguras. ¿Sí? Compartan la transmisión, denle like con todas las personas que quieran, que amen la plastilina, que quieran divertirse un momento y aprender a ser un nuevo personaje más. Un saludo especial también para nuestro amigo Tiago Romero, ¿sí? Todos los amigos y amigas que se están conectando, también estamos a través de la plataforma de YouTube. Recuerden que mañana, lunes a las 6:30, también tendremos otra transmisión en vivo, donde haremos algún personaje de sorpresa. Un saludo para el amigo Álvaro Estaña y también para su mamá Hilda Polo, que nos está escribiendo. Le agradecemos bastante. Les agradecemos bastante también a todos los amiguitos que nos están respaldando, tanto de manera virtual en estos talleres gratuitos, pero también en los talleres presenciales, ¿no? Que estamos en San Juan de Lurigancho, en Miraflores, en Comas, Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia. Y también las clases especiales por Zoom. ¿Sí? A ver, estamos también con Sixtina y Kendall y Rafaela, dice también. Gracias, gracias, gracias por seguir la transmisión, amiguitos. Siempre me he preguntado cómo lo ayudamos, cómo lo apoyamos, profesor. Compartan la transmisión en sus redes sociales y más personas lo podrán ver, podrán seguir y se podrá continuar haciendo más talleres en vivo, ¿no? Para todos ustedes, recuerden que durante este enero y febrero estaremos los lunes, jueves y domingos a las 6:30 de la tarde a través de Facebook y de YouTube. Saludos también a nuestra amiga Eloísa que nos sigue a través del Facebook en YouTube y también las clases especiales con costo por Zoom. Un saludo para Mireya Arnau, que nos está viendo desde el Callao también. Dicen que lo han visto en Toy Story 2. Un saludo para Jazmín también. Perfecto, ya vamos a empezar un ratito más entonces, queridos amigos. Tengan todo listo que vamos a iniciar en un ratito más. ¿Sí? A ver, amiguitos, si comparten la transmisión, ayudan bastante. Ya, ahí le están dando like también. Ya saben, like, compartan para que continúen más clases, más transmisiones en vivo para todos ustedes.
Ah, un saludo también especial para nuestra amiga Jimena de México. Ya saben, darle like también a la página, ¿no? Seguir la página Plastifiguras. Muy bien, vamos a empezar entonces, creo, queridos amigos. Vamos a ir ordenándonos poco a poco. A ver, aquí tengo todavía algunas plastilinas. A ver, a ver, a ver. A ver, queridos amigos. Ya vamos a empezar entonces. De acuerdo, a ver, aquí tengo. A ver, voy a utilizar una barrita y media nada más ya. Una barrita y media de color amarillo. A ver. Ahí está, una barrita de color medio amarillo. Un saludo para el amigo Gabrielito y para su mamá Sonia también. Muy bien. A ver. Y voy a ponerle un poquito de... Ya, un poquito de naranja. Y esto lo voy a mezclar yo. Con calma y con paciencia. Ahí está. Con calma y con paciencia. Un saludo también para nuestra amiga Esthercita. Dice que está de Trujillo viendo el taller. Muchas gracias. A ver, continuemos, continuemos. Nos manda saludos también el amigo Rafael, así que le agradecemos bastante. A ver. Vueltas y vueltas. Un saludo también especial a nuestro amigo Juan José, dice que nos está viendo desde Huaral. También manda un saludo a todos los amigos de Plastifiguras. Él está viendo la transmisión a través de YouTube. También a nuestra amiga Luana. Y mire, no, Mireia Arnau, está muy bien. Muy bien, amiguitos. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Ya les salió? A ver. Ahora lo que vamos a hacer es... A ver. Voy a agarrar la mitad de blanco y le voy a agregar un pedacito de amarillo chiquito. ¿Ya? Y eso lo voy a combinar. Un poquito más todavía de amarillo. Y le voy a poner también un poquito de este color durazno. Y mezclamos así paso a paso, dándole vueltas.
A ver, cuénteme si alguno de ustedes tiene un perrito o una mascota que se llama Slinky, o se ha tenido de repente. O tal vez tiene otro nombre, ¿no? Sigamos mezclando, a ver. El amigo Jazmín dice que tiene, a ver. ¿Tiene una mascota? ¿Tiene un perrito o también tiene alguien que se llama Slinky? Jorge Guamaní dice que se llama Pinky, su mascota. ¿Pero qué es? ¿Es un perrito? ¿Es un gatito? Es un perrito, dice. Muy bien. A ver. Bien, queridos amigos. Vamos a empezar ya. Ya hemos mezclado, ¿verdad? Miren lo que vamos a hacer de manera sencilla. Miren, ahí tenemos la mezcla. Ya, estos colores son los que tenemos. ¿Ya? Chinchín dice que tiene su perrito, ¿no? Un perrito chinchín, dice Angie Cárdenas. A ver, vamos a empezar. Miren. Vamos a dividir en tres partes iguales. Una, dos y tres. ¿De acuerdo? Separemos dos partes a un costado. Me quedo con una y voy a hacer una esfera. A ver. Ya. Voy a agarrar otra parte y le voy a quitar un pedacito, ¿ya? Así chiquito. Acá también agarro otro y me quito un pedacito chiquito. Y también voy a hacer una esfera. A ver. Hay varias formas de hacer figuras de plastilina, amigos. Les voy a compartir una, no más de ellas, ¿no? Ya ustedes en casa seguro van a desarrollar más ideas, más formas. A ver. Bien, queridos amigos. Voy a limpiarme con pañito húmedo. Hemos hecho tres esferas, ¿ah? ¿Eh? Tres esferas. Y recuerden que aquí nos queda todavía algunos pedacitos. Recuerden que siempre nos limpiamos las manos con pañitos húmedos para evitar que estén sucias o manchadas y al momento que agarramos otro color de plastilina, lo ensuciemos sin querer. ¿Ya? El amigo Nicolás Aliaga dice, por ejemplo, que su perrito se llama Chiri. Y el amigo Carlos Alejandro dice, se llama Doki su perrito. Adrián Quispe también dice que Bailey Super Bailey. Ah, casi se cerraba. Ah, ya, muy bien. Kira dice que se llama el perrito de la amiga Luana también. Muy bien, veo que todos tienen su mascotita. Supongo que también lo sacan a pasear. Les dan de comer, los cuidan bien, ¿no? Porque así tiene que ser, amiguitos. Si tienen una mascotita, tienen que cuidarla muy bien. A ver, vamos a agarrar un pedacito de
Miren. Color verde. Aplastamos. Y ponemos acá. ¿Ya? Ahora voy a agarrar un mondadiente, querido amigo y amiga. Mitad. Y voy a agarrar un poquito de color marrón. Vamos a poner así, mira. A ver. La mitad de un mondadiente y le estoy cubriendo un pedacito, ¿verdad? Y vamos a poner así. Y a ver. Ahí está, amiguitos. Miren, más o menos así. Por el momento todavía no se parece en nada, ¿no? Ahora vamos a agarrar pañito húmedo y lo limpiamos. Vamos a agarrar color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente, mira. ¡Ay! Bolita. Aplastamos y ponemos ahí 1, 2, así, a ver. A ver, miren, amiguitos, a ver. Y luego un pedacito de color negro, mira. A veces se mancha, ahí está, le quité. A ver, amiguitos, ¿cómo vamos? Parece una abeja, un insecto todavía, ¿no? Pero ¿cómo lo están haciendo, queridos amigos y amigas? Camila Rodríguez dice que tiene una mascotita, una perrita que se llama Leila. Muy bien, imagino que están cuidando, ¿no? A sus mascotas. Bien, perfecto, amiguitos. ¿Cómo van con la figura? Vamos. ¿Cómo van con los amiguitos que están viendo la transmisión? A ver, denle like, compartan, compartan en sus redes. Eso ayuda para que sigan continuando, para que continúen las transmisiones, más clases en vivo. Gracias a todos los amiguitos que están viendo, que están compartiendo, que están recomendando la transmisión, ¿no? Muchas gracias. A ver, vamos a continuar ahora. Ya tenemos los ojitos del personaje. Ya, aquí, de aquí vamos a agarrar, mira, y vamos a hacer lo siguiente, mira. Bolita, estiramos así como una gotita y ponemos acá. Acá también, mira. Bolita, estiras, mira, como una pequeña zanahoria chiquita y pones acá. Ahí está. Y vas a agarrar color negro también. Estiras.
Mesa acá. Bolita. Estiras. Y pones acá. Ya, ahora límpiate la manito, amigo. Límpiate la manito. Recuerda que una figura de plastilina tiene que salir limpia y sin arrugas, ¿ah? Así que presta siempre atención a esos detalles. Bolita. Mira, esa bolita lo voy a hacer así como una gotita de agua. Aplasto. Y voy a poner acá, así. Ahí parece como un pato, ¿no? Parece como un pato, pero no es un pato. A ver. Parece un pato, pero no es un pato, amigos. Voy a agarrar otro pedacito chiquitito acá. Creo que hay bastante mezcla de este material, de este color, pero si sobra no importa, lo podemos usar para otro personaje. Mira, otra bolita. Gotita. Aplastamos. Ah, pero tenemos que aplastar acá, no tiene que tener pico. Acá aplastamos. Más bien lo que hacemos es esto. Agarrar una bolita, estiramos y ponemos acá. Ah, qué diferente se ve, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está, miren amiguitos, qué diferente se ve, ¿ven? Le cambió todo con la naricita. Limpiamos nuevamente y vamos a agarrar nuevamente el color marroncito. A ver. Mira, bolita. Estiramos así. Y acá, uno. Estiramos. Y vamos a aplastar. Mira esta forma. Ponemos acá. Pegamos bien, ahí está. Pégalo bien, pégalo bien. Mira. Amiguitos, ¿ves? Antes parecía pato, ahora ya está más o menos como Slinky, ¿ves? Aplastamos. ¡Tarán, amiguitos! Ahí está nuestro Slinky, amigos. Miren, miren. A ver, voy a hacer una pequeña pausa acá. Y ustedes me van a decir cómo les está yendo en casa. Porque ya tenemos prácticamente, mira, al perrito, ¿ah? Todo bien, dicen, todo bien. Ahí está. Y a ver, cuénteme si alguna vez alguien ya ha hecho a Slinky en plastilina. Ah, igualito, dice el amigo Jorge Guamani. Bueno, siempre con calma y con paciencia.
Bien, amigos, a ver, ahora vamos a continuar, ¿ah? Aquí tengo este color gris. A ver, ¿cuánto será? Media barrita, ¿no? Más o menos. Y voy a hacer lo siguiente, mira. Bolita. Estiramos. Mira, un cilindro. Lo tengo que hacer de esta manera para que no se salga, ¿no? Yo sé que tiene como resortes, pero justamente vamos a hacer como que los resortes estén juntos. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Un mondadiente será bien? Sí, creo que está bien un mondadiente, mira. A ver. Acomodamos un poquito, amiguitos. ¿No? Ahí está, acomodamos un poquito. Miren. Ya, y con el mondadiente voy a hacer esto, mira, así. Como si fueran los resortes. Ahí está, ¿ves? Por el otro lado igual tengo que hacer. Ven, ahí está. Sigan intentando, amiguitos. Si no les sale, sigan intentando. ¿Sí? A mí tampoco me salía muchas figuras a la primera vez y lo que hacía era intentar con calma y con paciencia. Recuerden que no tienen que hacerlo a la misma velocidad, al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Si yo soy profesor, lo estoy explicando paso a paso. Y ustedes, muchos amiguitos, si bien es cierto, algunos tienen práctica ya. Hay algunos que recién están iniciándose en la plastilina o que se toman más tiempo, lo cual está bien, porque es un arte de mucha paciencia. Pueden retroceder el video, ¿no? Desde el inicio un poco más y poder repetir nuevamente el paso que corresponde, ¿no? Esa es la idea, amigos. Por su caso, también la clase va a quedar grabada, así que pueden verla las veces que ustedes deseen a través de Facebook y YouTube de Plastifiguras. A ver, amiguitos, a ver, a ver, a ver. Aquí, mira, acá un palito de mitad, ¿no? Mitad. Y vamos a hacer esto, a ver. Agarramos un pedacito chiquito de gris. A ver. Ahora un pedacito de negrito. Y voy a poner a cámara.
La colita, ¿ya? Y la colita también le voy a hacer de esto, de estos detalles, ¿no? Sí, ahí está. Miren. Ahora, queridos amigos, vamos a hacerle sus patitas. Solo quedaría hacerle sus patitas, mira. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, voy a agarrar dos barras de color verde. Y también voy a agarrar dos plastilinas que no haya usado antes. Puede ser el celeste. Puede ser el naranja que me queda. Y voy a hacer esto, miren amigos. Aplasto. Ya, voy a hacer como un pequeño pastito. ¿Sí? Para que ahí esté el perrito. Ya, y voy a hacer lo siguiente, amigos. A ver, a ver. A ver, ¿cómo les vamos? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Ya lo tienen o no lo tienen, amigos? Limpiemos las manos. Vamos a agarrar este color, amiguitos, que hemos mezclado. Vamos a separar cuatro pedacitos chiquitos, a ver así. Uno. Dos. Tres. Cuando agarren sus figuras de plastilina tienen que agarrar despacio. A veces los amiguitos se emocionan, están ansiosos y terminan desarmando o aplastando la figura sin querer. A veces a propósito, ¿no? Para volverlo a hacer. Pero tengan siempre cuidado cómo agarran la plastilina. En eso también hay que tener cuidado, hay que tener tacto, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mira, bolita. A ver. Ahí aplastamos. Amiguitos, pueden consultar sobre los talleres presenciales por interno o en todo caso hemos puesto los teléfonos de todos los lugares donde vamos a estar. ¿Sí? Para que cada sede, cada lugar con el que trabajamos pueda darle la información a ustedes. En el caso de Comas, vamos a estar por México con Universitaria, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? Miren, ahí estamos, miren. A ver, a ver, a ver. Uno. Ya, ahora vamos a hacer así, mira. Listo. Otro. A ver, acá también. Uno, ya está. A ver. A ver, tengo que medir, ¿no? Así, más acá, más acá.
A ver, ponemos acá. Ya. A ver, vamos a ver si un mondadiente es. Ya, de acuerdo. Las informaciones están a través del Facebook. En el Facebook están todas las direcciones exactas. Ahorita la información detallada no dispongo de ella porque cada institución con la que trabajo en cada lugar es diferente, es independiente, ¿no? El número que, ¿no? De Los Olivos no es el mismo número que Comas, el número de San Juan del Urigancho no es el mismo que para Independencia. Cada sede es independiente, ¿no? Plastifiguras, en caso de mi persona, hace la clase, pero las inscripciones, los detalles, se encarga cada institución, cada sede, ¿no? Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que un mondadiente es muy largo, así que le voy a quitar un pedacito nomás, mira, ¿sí? Ya, y voy a hacer lo siguiente. Mire. Ahora otro acá. Agarro. Y acá. Siempre tienen que tener paciencia, amigos, para las figuras que están haciendo. Muchas figuras no me han salido y lo que me ha correspondido hacer es tener paciencia, esperar, hacerlo con más calma todavía. Ya les he dicho que no lo tienen que hacer al mismo tiempo que yo, a la misma velocidad que yo. ¿No? Es cierto, hacemos con calma, hacemos pausas, pero para todo se necesita tiempo y sobre todo calma. Si no estás calmado, lo que podría hacer corresponderte es hacer una pausa, descansa unos minutos, tranquilízate, disfruta de la transmisión, vas viendo y más adelante, cuando ya esté más calmado, continúas. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer, amiguito. Siempre hay que tener bastante calma y bastante paciencia. A ver, vamos a agarrar otro palito y miren. Miren lo que vamos a hacer, vamos a llenar así, mira. ¿Ya? A ver, uno. Dos. Tres. Cuatro, pero acá, a ver, acá le voy a agregar un poquito así, mira, un pedacito de este amarillo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ponemos acá. Acá también. Acá. Amigos, a ver. A ver, ahí está. Y ahora vamos a colocar ya. ¡Tarán, amiguitos! Ahí están nuestros Linky. Ven, con calma y con paciencia sale todo. ¿Qué les pareció?
Ahí está, ven amigos. El día de mañana a las 6:30 tenemos otra transmisión más, ya por Facebook y por YouTube. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página y ahí van a ver una transmisión en vivo, ¿no? Como ahora, van a ver el video. Es sencillo, no hay necesidad de inscribirse. Ni siquiera es necesario el link previo que se forma, ¿no? Simplemente ingresas a la página, como ingresar a cualquier perfil de un amigo en Facebook, y ahí vas a encontrar la transmisión, el video que se va a estar transmitiendo en vivo, ¿no? Y vas a poder disfrutar de la clase. A ver, ¿cómo les ha ido, amigos? ¿Cómo les ha ido? Voy a tomarle foto a este simpático Slinky. Lo voy a poner en el Facebook y ustedes en los comentarios van a poder mandar la foto del trabajo que han hecho el día de hoy. ¿Sí? Me he divertido, la verdad. No pensaba hacer bien este Linky de esta manera, ¿no? Porque es un poco extraño, ¿no? Tenía cuerdas y todo. Pero me ha gustado cómo ha salido. Está cómodo. Y se para, ¿no? Sobre todo se para, ¿no? Como se dice. No. No se desarma. Ya, a ver. Voy a pegarle acá, así. Me he disfrutado. He disfrutado haciendo este personaje, amigos. Muchas gracias. También por eso. Nos estamos viendo entonces, queridos amigos y amigas. Voy a ir mandando saludos a nuestro amigo Adrián Quispe, a nuestra amiga Sarita, a nuestra amiga Camila, a nuestro amigo Nicolás, a nuestro amigo Carlos, Adrián, Juan José, que nos está viendo también desde Huaral, a nuestra amiga Luana, a nuestra amiga Mireya Arnao, que nos está viendo desde el Callao también, a nuestra amiga Luna, a nuestro amigo Jazmín, a nuestra amiga Sarita. Bien, gracias a todos los que nos están viendo y acompañando. Gracias nuevamente a nuestro amigo Piero también. A nuestra amiga Eloísa. A nuestro amigo Andrés. A nuestro amigo Álvaro. Muy bien. Silvana Mesa también. Gracias, gracias queridos amigos. Por digamos, usted me ha motivado para hacer también más personajes y este perrito de verdad que me ha gustado mucho hacerlo. ¿Sí? Espero que les haya gustado mucho la clase, compartan la transmisión, ¿no? Recomiéndenla con todos los amigos que hacen figuras en plastilina. Recuerden que son clases totalmente gratuitas, ¿no? No es necesario inscribirse. Todas las personas que están acá lo hacen porque aman la plastilina, porque se animan a hacer más figuras, pero más allá de eso es un arte de mucha paciencia, concentración, no creatividad y control de ansiedad. Para los amiguitos y amiguitas que me preguntan sobre los talleres especiales con costo, no, está en nuestro Facebook toda la información, también pueden escribirnos por interno. Estamos en San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, ¿sí? Ahí está. Los otros lugares ya se han cerrado las vacantes, pero todavía tenemos ahí algunos lugares porque siempre hay un aforo limitado, ¿no? No, 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 no se abarrota, no, no buscamos eso, ¿no, amigos? Siempre. Todo con comodidad, tanto para los profesores como para ustedes. ¿Sí? Ahí estamos, queridos amigos. Gracias nuevamente. Nos estamos viendo el día de mañana. Ahí está. Nos estamos viendo el día de mañana a las 6:30. Chao, queridos amigos. Muchas gracias.